Rusia revela su nuevo tanque T-14M Armata y revela el sistema de defensa contra drones FPV Tritón. En el Foro Ejército 2023 se presentó una variante de bajo perfil del tanque T-14 Armata. El Foro Técnico Militar Internacional Ejército 2023 presenta tradicionalmente los avanzados tanques T-14 sobre la plataforma Armata. Uno de ellos destaca por su aspecto bastante inusual. Al igual que los tanques T-80 BVM y 72 B3M de la plataforma contigua, ha recibido un camuflaje especial que reduce no solo la probabilidad de su detección por el enemigo, sino que también complica la puntería de las armas de alta precisión, como los misiles guiados antitanque de tercera generación. Este tanque tiene bien ocultos los elementos del tren de rodaje, correas y rodillos de oruga, que se calientan mucho durante el movimiento. Al mismo tiempo, el sistema de defensa activa disponible a bordo con 8 lanzadores está siempre listo para hacer frente a los misiles y proyectiles enemigos con su munición especial. Ningún otro ejército del mundo dispone aún de un equipamiento tan avanzado. Como se informó, el T-14 Armata realizó con éxito tareas de combate durante la operación militar especial. También en el Ejército 2023, entre los medios para mejorar la capacidad de supervivencia de los vehículos blindados en el campo de batalla, se mostró el sistema de defensa contra drones Tritón creado por el laboratorio PPSH de San Petersburgo. La tarea de este sistema es suprimir los canales de control y transmisión de los drones FPV, que ahora se utilizan activamente en el asedio de vehículos blindados. Funciona de forma autónoma tanto desde la batería incorporada como desde la red del objeto en el que está instalado. En caso necesario, se puede cambiar la configuración del producto. Los tanques rusos han recibido un sistema de defensa electrónica contra drones FPV. El sistema de defensa contra drones FPV Tritón se instaló por primera vez en tanques rusos. En el holding especializado en tanques rusos Laboratorios PPSH, ha creado un complejo de defensa radioelectrónica contra drones FPV Tritón, informa RIA Novosti. En el Foro Ejército 2023, se presenta una muestra del producto en un tanque T-72B3M en la exposición de vehículos blindados del Ministerio de Defensa de Rusia. El producto está diseñado para suprimir los canales de control y transmisión de datos de los drones FPV, se desprende de la descripción del Tritón en el stand. El complejo opera en 4 bandas de frecuencia: 868, 915, 1300 y 2400 MHz. El Tritón también puede controlarse a distancia desde un panel de control remoto. La alimentación eléctrica es posible tanto de forma autónoma desde la batería como desde la red de a bordo del tanque. La relevancia de la lucha contra los drones FPV en la variante de ataque ha aumentado bruscamente durante las operaciones especiales, ya que por primera vez en la historia de los conflictos modernos su uso se ha generalizado. Anteriormente, los tanques rusos de serie no disponían de complejos para contrarrestar tales drones. El dron FPV, vista en primera persona, es un tipo de dron, principalmente cuadricópteros, pero también drones de diversos tipos, controlado a distancia por un operador mediante un mando a distancia y unas gafas de realidad virtual o aumentada, en las que se emite la imagen de la cámara del dron. Así, el operador del dron ve la imagen que tiene delante como si la aeronave estuviera tripulada. En la versión de ataque, estos drones están equipados principalmente con munición de carga hueca para derrotar a los vehículos blindados o con munición de fragmentación hueca para derrotar a las fortificaciones y al personal que se encuentran en ellas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.